Rosy Cuevas. Qué gusto que estén de regreso Héctor y Manelik. Es un gusto verlos y escucharlos. Hombre, muchas gracias. Brincamos otro bache de salud y por fortuna parece que ya. Nos encarrilamos de nuevo, gracias a Dios y a las oraciones de muchos de ustedes que sabemos que las elevan por nuestro bienestar. Gracias. Antonieta Medel Carmona, de 78 años, en Coyoacán. Héctor dijo que vencieron otro bache de salud cuando alguien manifestó su gusto por volverlo a escuchar a él y también a Manelik. Pero ¿a poco también Manelik estaba enfermo? Me da mucho gusto escucharlos. Hasta ganas de llorar me dieron. Le deseo mucha salud por muchos años más, por todo el bien que nos hace. No, lo que pasa es que yo lo cuidé de niño, hasta la exageración. Y ahora me correspondió. Y nos hemos sido más o menos así, una y una, porque creo que cuando alguien incondicional está a tus órdenes en un problema de salud, no hay nada más valioso que ese ser humano. Humberto Salazar Obando, 44 años, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Señor Martínez Serrano, si su salud depende de los deseos del auditorio, tendremos Héctor para muchos años. ¡Felicidades, viejo de oro! Que Dios lo oiga y muchas gracias. Tere Martínez Rodríguez, 75 años, de Ciudad Neza. Doy gracias a Dios porque regresó Héctor. Ya solo falta el Uriangato. ¿Dónde está? Hace días que no lo escucho. Pues siguen las mismas, pero está luchando. Está manteniéndose al día con el médico que le corresponde para que, antes de que se apresure, tenga paciencia, se recupere y lo tengamos aquí al 120% como siempre. Nos pone a bailar, a moverse todo. ¡Que se sufra! ¡Que se vea! ¡Hueva yendo bailando! ¡Que se cifre! Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi, a que 039. Se la llevó el maldito taxi, a que 039.
García Arriaga desde Magdalena Contreras. Escuché a Héctor y estoy pegando oído al radio. No he ni bajado a darle de comer a mis pollos, la verdad. Son dos gallos de pelea y tres gallinas de pelea. Son muy ponedoras. A veces hasta ando vendiendo los blanquillos porque siento muy feo que sean animalitos de pelea. Y ya no permito que nazcan. Mejor nos comemos el huevo. Gracias, Héctor. ¿Ustedes creen que me den ganas de morirme? Claro. Con el aprecio que me manifiestan. Ya sé que no es 100% auténtico. Bueno. No todo. Permítanme ponerlo en duda. Porque si no, llega uno, como dicen en mi pueblo, a creerse tú. De 78 años, José Flores Méndez en Tlalnepantla. Me siento muy, pero muy bien. Héctor me volvió a revivir. Casi no tenía ánimo. Y ahora estoy atónito. Gracias, Héctor. Alberto Hernández Flores, 70 años, de Pantitlán. Héctor es un roble. ¿Es un número o algo así? Tiene la resistencia de una vara de membrillo, porque se dobla, pero nunca se quiebra. Abrazos, Héctor. Pilar Hernández González, 63 años, de Tulpetlac. Hace 18 años los oigo porque iba mucho a ver a mi hermana. Ella tenía cáncer y yo no soportaba a Héctor por machista. Pero luego oí a otros de sus comentarios y me empezó a interesar. Mi hermana falleció y a mí me quedó el vicio de oírlo, porque pese a sus defectos tiene mucha sabiduría. Aprendí a quererlo y a conocerlo. Sé cuando está muy bien, cuando anda de malas o afectado de la garganta. En fin, estoy muy contenta de oírlo otra vez. Hasta Manelik ya lo quiero. Él tampoco me caía bien. Pero ahora, con eso que dijo Héctor, y al verlo sonriente y amable, ya lo quiero. Viviana Medina Escamilla, 64 años, de Ecatepec. Gracias a Dios, Héctor está de regreso. Gracias por estar conmigo tantos años. La semana pasada, el 2 de diciembre, fue mi cumpleaños. Cumplí 64. Y el próximo 12 de diciembre, mi esposo Antonio Córdoba Hernández cumplirá 66. Qué bueno que Manelik cuida tanto a Héctor. Muchos quisiéramos tener un hijo como él.